El diputado del Frente Amplio, Felipe Carballo, dijo que no se descarta agregar algunos elementos en la investigadora, pero referidos a irregularidades de este gobierno. ¿En qué se basa el ERT para hacer esta denuncia sobre una auditoría interna de la Nación que se hace en AFE? Ahora, resulta que esta auditoría es desde el año 2019 o 2020 hasta el año 2023. Lo que hace la auditoría es investigar a este gobierno. Lo que te hace la auditoría es un informe de la situación en la cual están en el transcurso de estos 3 años de gobierno de coalición. O sea que, por lo tanto, nosotros partimos de la base que estos elementos deberían ser lo que se deben de investigar en el transcurso de estos años. A su vez, por otro lado, nosotros ahora, como bancada del Frente Amplio, vamos a estar analizando todos los elementos. Obviamente que no descartamos incorporar algunas cosas más en el caso que salga la comisión investigadora cuando se trate en el plenario. Estamos dando algunos de estos elementos que vamos a estar informando en la bancada en relación a el tiempo, estos años de este gobierno, de lo que es la auditoría interna que se hace en AFE, y por otro lado también, entendemos de que existen un conjunto de irregularidades que se han generado desde el año 2019 hasta la fecha, que hablan de un desmantelamiento importante en lo que tiene que ver el ferrocarril. Y acá no es casualidad que hayan referentes políticos del Partido Colorado vinculados a Julio María Sanguinetti, que van por el camino justamente de desmantelar todo lo que tiene que ver el funcionamiento del ferrocarril en el país. Hoy estuvo en BTV Noticias al mediodía el precandidato por el Partido Colorado, el doctor Andrés Ojeda. Entre algunas de las declaraciones que realizó, dijo que no le gustaba mucho la imagen que estaba dando su partido de tener más candidatos que votos. Me llama la atención el ruido que ha hecho la cantidad de candidatos, pues siempre hay muchos candidatos. Los blancos tienen 5. Bueno, pero son 8. Está bien, pero los blancos tienen 5 y pueden tener 6 si entra Sartori. O sea, y 6 y 8 no es tanta diferencia. Sin embargo, en el Partido Nacional no hace tanto ruido tener tantos candidatos. Porque capaz que te pregunto cuáles son todos, vemos, capaz que alguno se escapa. ¿De cuál decís? Del Partido Nacional. Desafiamos, son 6. Te los digo. No, está bien, tío. Pero capaz que cualquiera que estemos en la casa ahora no te puede decir 5 o 6 candidatos. Realmente. Sin embargo, entiendo que el momento que vivimos nosotros, a nivel de opinión pública, de encuestas... Vos hablabas de las encuestas del Partido Colorado, bajó claro. De lo que votó en 2019 a la mitad en intención de voto ahora. No bajó. Si vos me dices al partido a la misma altura que ahora, está igual o mejor. Bien. Incluso cuando Ernesto estaba arrancando la elección pasada, el partido estaba en el 5 o el 6. Claro, pasa que las encuestas 4. Ahora te dicen, bueno, si votaras este domingo las elecciones... Claro, pasa que la pregunta para alguien, ¿y a qué partido vota? Es medio trascendente, porque en el fondo, si no tiene un nombre de un humano, tiene poco sentido. Porque yo te pregunto a vos, ¿a qué partido vas a votar? Es una respuesta. Ahora, te cambio los nombres y capaz que tu respuesta cambia. O sea que esa pregunta es con nombres. Pero cuanto a la carrera, la competencia de las internas. Bueno, a vos te va dando primero las encuestas. Capaz que me decís, no me afecta tanto. Pero... No, afecta siempre. Yo creo que la multiplicidad de candidatos a mí me genera un sentimiento encontrado que es, por un lado, qué bueno que todos estén remando y cuanto más seamos mejor. Y por el otro lado, no me gusta esta imagen que damos a veces de que es un carnaval. Claro, que cualquiera se puede presentar. Pero me parece sano que tengamos la libertad de que cualquiera se presente. Lo que no me gusta es dar una imagen de que tenemos más candidatos que votos. Que es un poco la percepción que yo recibo. En tanto, Marea Frente Amplista respaldó el informe del Tribunal de Conducta Política en el que se expresó que no se pudo comprobar las situaciones de acoso denunciadas por Martina Casás a Gustavo Olmos. En este sentido, el sector le pedirá a Olmos que vuelva a ocupar su banca en diputados. Bueno, el día de anoche Marea Frente Amplista tuvo su Asamblea Nacional. Ahí se pusieron a consideración la información con la que se cuenta de todo lo que ha sido este proceso. Marea, antes que nada, así como Fuerza Renovadora, había decidido ya desde el inicio de este proceso que tenía que ser garantista y como parte de esas garantías llamarse al absoluto silencio para que los organismos correspondientes pudieran procesar lo que tenían que procesar, y en ese sentido se actuó. Ayer se comunicó a los integrantes de Marea Frente Amplista algunos detalles que quizás hasta ahora no se habían manejado, y en función de eso la Asamblea de Marea resolvió, primero que nada y fundamentalmente, respaldar absolutamente lo que ha sido todo el trayecto,
todo el procedimiento, todo el proceso del Tribunal de Conducta Política como organismo institucionalizado del Frente Amplio, como única fuerza política que cuenta con un organismo de ese tipo, para dirimir casos diversos de conducta política. En segundo término, hacer suya la declaración del Plenario Nacional del Frente Amplio, en ese sentido, que todos conocen, y a partir de eso entiende que como parte de integrante de Fuerza Renovadora, conversará con Fuerza Renovadora para hacerle saber, para hacerle conocer su pretensión de que el diputado Olmos vuelva a ocupar su banca. Y luego de reunido el Consejo Político de Fuerza Renovadora, declaró su pleno respaldo al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio ante los dificilísimos fallos que tuvo que tomar. En esa línea indican que entienden que el diputado Gustavo Olmos está en condiciones de reintegrarse a la actividad política plena. El comunicado cierra indicando que ni Fuerza Renovadora ni Marea Frente Amplista plantearon la pérdida de confianza política a la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio. El último balance de Antel al 31 de diciembre de 2023 arrojó una ganancia de 246 millones de dólares, 400 mil, según las autoridades de Antel. Completado este 2023, Antel lleva 3 años consecutivos con los mejores resultados en su historia. El año pasado fue 246.8 y este año fue 246.4, así que en el orden. Los 3 últimos años son los mejores resultados de la historia de Antel. Así que estamos muy contentos. Continuidad en las políticas, hay que mantener, digamos, esas inversiones en una Antel en competencia, digo porque cambió el marco normativo, se habilitó la portabilidad numérica en la LUC, todas cuestiones que en su momento pusieron sobre la mesa de si le iba a ser bien o no a la empresa. Sí, Antel tuvo, y todo el mercado, tuvo un movimiento, ¿no?, después de la portabilidad numérica, que terminó creciendo muchísimo en clientes Antel, favoreciendo a sus clientes, el mercado se movió todo y terminamos con más servicios, más clientes, así que la apertura de la competencia en general tiene eso, ¿no? Favorece al cliente y si trabajamos bien y lo hacemos como lo hicimos en móvil, en celular, fortalece Antel. En Durazno se detectó el primer caso de dengue autóctono del departamento. En el lugar comenzaron las tareas de fumigación y piden a la población que extremen los cuidados. Teníamos la confirmación por parte del Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Departamental de Salud de la confirmación del primer caso de dengue autóctono en Durazno. Se trata de una mujer que no salió de la ciudad y que ha contraído esta enfermedad, lo cual obviamente dispara también el accionar del Ministerio de Salud Pública sobre el protocolo que debemos seguir, ¿verdad?, sobre este caso. Así que también como un elemento más, y hablando de elementos de prevención que tanto hacíamos hincapié en estos días, Durazno ya tenía el Aedes aegypti, el vector de esta enfermedad presente en nuestra ciudad, solamente restaba confirmar si se daba algún caso de esta enfermedad y se confirma el primer caso. Esto hace que tanto el prestador de salud como todas las medidas de prevención a su familia, al entorno del barrio, sabido es que se hace un abordaje a las 9 manzanas circundantes al domicilio de esta paciente. Se va a estar haciendo en el día de mañana, ya estamos actuando el Ministerio conjuntamente con el Ministerio de Defensa, también tanto el Ejército como la Fuerza Aérea, que nos va a estar apoyando en lo que es la fumigación, que es la indicación formal que tiene en estos casos. No solamente el poder detectar todos los contactos, ¿verdad?, de esta paciente, sino también el entorno domiciliario y todas las manzanas circundantes. Así que no está de más recordar las medidas de prevención, el seguir realizando la descacharrización, el dar vuelta a todos los recipientes que puedan tener agua, el uso del repelente. El Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay
está pretendiendo que haya avances en el dragado de este río. Las delegaciones de Uruguay y de Argentina se reunieron, pretenden también hacerlo con el presidente Lacalle Pou. Por supuesto, nuestra prioridad es la navegabilidad del río Uruguay, el dragado, la dinamización de los puertos, y venimos excelentemente bien. Acabamos de hablar, yo hablé dos o tres veces con el nuevo gobernador Frigerio, aquí estuvo antes de ayer el director de puerto de la provincia. Vamos a tener una reunión con el presidente Lacalle Pou en estos días, con Frigerio, así que bueno, venimos bien. ¿Cuáles pueden ser las novedades justamente que se pueden ir anticipando y anunciando? Y bueno, no, en la dirección de la OPP de Isaac Alfi, él llamó en una consultoría y hizo el proyecto de dragado Nueva Palmira Fray Bento, con el estudio de factibilidad económica, financiera, y después conseguimos en la CAF un fondo no reembolsable para el estudio de la modificación que hubiera que hacer en el muelle cuando se drague a 36 pies a 34. Y posteriormente la CARU terminó el estudio, acaba de terminar el estudio, con dos variantes diferentes de dragado, o sea, estamos avanzando. Simultáneamente, las autoridades entienden que el cambio de gobierno en Argentina colaborará para que haya avances significativos. Tuvimos una primera reunión, así que estamos arrancando a hacer un relevamiento exhaustivo de todo lo que son los temas que están pendientes, y seguramente, y esperemos que en los próximos días se conforme definitivamente la Comisión Argentina para poder contar con quórum y llevar adelante las subcomisiones, que son en definitiva de los que a través de las subcomisiones donde se tratan los diferentes temas, ya sea administrativos o técnicos del organismo, y bueno, ponernos al día con los temas que venimos atrasados. Este espacio es presentado por DJI Uruguay. Para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. Es una expectativa bastante contrastante con la del año pasado. Este año es la humedad, que está lloviendo como nunca. El año pasado fue la seca, pero bueno, al mal tiempo buena cara. Y aquí estamos atendiendo a toda la gente que viene a preguntar por los equipos, de qué se trata, cómo se maneja esta tecnología, qué tan fácil es para implementarlo. Si están así como nosotros le comentamos, que con el tema de esta lluvia y esta humedad, realmente son redituables los equipos, rinden, porque al no huellear yo puedo ingresar con mi equipo prácticamente inmediatamente luego de una lluvia, y bueno, todo ese tipo de cosas es la cantidad de dudas y preguntas que estamos evacuando. Bien, y hablando de los equipos, ¿para qué tipo de producto o productor está pensado? ¿Lo puede usar cualquier persona? Contanos un poquito sobre la variedad. Mira, básicamente hoy estamos exponiendo la línea T20P y la línea T40, ¿sí? Que son equipos aplicadores, ya sean desde sólidos hasta líquidos, ya sea un fungicida, ya sean cualquier tipo de productos fitosanitarios y demás, pesticidas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son equipos que son muy, muy variables, es relativamente accesible, fíjate que bastante más accesible que comprar maquinaria agrícola tradicional. Estamos hablando de que el kit básico del dron T40, que es este que tenemos aquí detrás, te cuesta $32,990. No es un disparate de caro, es relativamente accesible. Tenemos financiación bancaria hasta 36 cuotas sin ningún tipo de interés, lo cual facilita muchísimo, sobre todo a los emprendedores que quieren empezar a trabajar con esta tecnología. Este año fue la más grande que se ha realizado en Expo Activa Nacional, con 300 expositores y unas 700 marcas representadas. Creo que esto vino para quedarse. Necesitamos, sí, mejorar cosas que suceden, que se notan cuando pasan estas cosas como el clima. La actividad no se suspendió en ningún momento, aunque sí tuvo algunas variantes atendiendo a las situaciones meteorológicas. Las charlas y disertaciones en la carpa de conferencias se realizan de acuerdo a lo previsto, existiendo sí alguna modificación en lo que hace a la muestra activa. Un esfuerzo muy grande de los expositores, de apoyar incluso cuando se pospuso la muestra por la lluvia, o sea, sabíamos que si posponíamos por una semana de lluvia iba a haber barro, pero bueno, aparte, lo bueno de esto tiene que
es un aprendizaje continuo y tenemos muchas cosas para hacer para el año que viene. Hay muchos desagües que tenemos que mejorar porque la verdad que superó todo mucha de la lluvia. La entidad organizadora, Asociación Rural de Soriano, estará haciendo una evaluación sobre lo que dejó la presencia de los precandidatos presidenciales en la jornada inaugural, respondiendo a los planteos que preocupan al sector. Los ejes temáticos de las respuestas fueron similares, con distintos matices, pero en el rumbo que nosotros, al menos el sector espera, ¿no? Mejorar la competitividad, el tema impositivo y el tema de la competencia de la industria. Creo que eso es positivo y después, bueno, la posibilidad de interactuar con productores. Había mucha gente. Este año la innovación de la organización ha sido el desarrollo de los espectáculos artísticos para las dos últimas jornadas, que tendrán la participación, entre otros, del Ballet Folclórico del Sodre, Matías Valdés y Lucas Sugo. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40. Importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima.